Dale a me gusta, comenta este video, suscríbete, activa la campana de notificaciones. El primer iPhone 14 Pro Max en República Dominicana puede ser tuyo. A los foques radio, la plataforma que te pone adelante, adelante. Tú lo sabes. 3, 2, 1, acción. Bienvenidos a los foques radio show. Una edición especial esta noche. El doctor Nastro apareció, señores. <laughs> Yo pensaba que estaba jugando República Dominicana y Venezuela lo ayer. Digo, debe haber muchas chamas en las calles de Miami. Lo y el doctor no lo, apareció. No lo ha contado el mío? Bueno, voy a negociar algo aquí. Iniciando uh -huh. este en vivo. Denle a me gusta, comenten. Eh, Nabil, te voy a dar 5 mil dólares en efectivo ahora mismo. Si permite que este podcast inicie con el video que yo tengo tuyo guardado. 5 mil. Pero como está Nabil. 5 mil dólares, David. Mi dignidad no vale 5 mil dólares. ¿Tú qué? Mi dignidad no vale 5 mil dólares. No, no, no. Sí. Mire, señor, yo tengo un video. Este, este, este podcast, el, 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 el concepto y el título, dile, doctor Natra. Eh, no, oye, ¿cuál es <laughs> el tema que queríamos hablar hoy? Tú eras. Todo el mundo que está aquí está mostrando lo perfecto

Bienvenidos a los Foques Radio Bienvenido. Show. Gracias a Dios me quedé, me quedé el día de hoy. Y no fui al partido de República Dominicana versus Israel. Porque, señores, hay que ser un poquito como más serio. Si usted le monta pila en dos, tres entrevistas, en dos o tres podcasts a una gente, tú no puede ir que abrazarlo de un momento a otro. Vi un video del doctor Natra abrazando una pared publicitaria. <laughs> abrazando una valla. Una valla. Yo acabo, me levanto si digo yo. Y te la 27, doctor ahí con Lincoln. No, estaba abrazando una valla. Señores, buenas noches. Para que sepan que este video, este podcast es <laughs> hablando de las cosas que no se ven en Miami. No, que nadie dice. Que nadie dice. Sí, de porque Miami. ahora mismo todo el mundo tiene una vida perfecta. Eh, toda la opulencia. Yo creo que esto es Mónaco, señores. Todo, todo el mundo todo el está rico aquí. Todo el mundo está Todo el que está aquí está rico. Lo primero es, singa a su madre. ¡Oh! Atención. Y déjalo así. Ojalá lo demoneticen. Singa a tu madre. Al grupo que estaba en pie Chan ayer aquí en Brickell. Ah, sí. Nosotros llegamos del aeropuerto, almorzamos, porque ayer grabamos cuatro entrevistas que en los próximos días estarán eh, siendo publicadas en este canal. Denle a me gusta y comenten, de por cierto, gracias a David Ulti. Una de ellas fue David Ulti a las dos de la mañana. Aquí, gracias a David. Eh, y nosotros del aeropuerto, hicimos el check-in aquí en el hotel, arrancamos para allá, para pies Chan, almorzar de un, de un prontico, porque la comida es rápida ahí. Para arrancar a comenzar a trabajar. Porque tenemos, tú sabes, el tiempo limitado. La agenda está muy apretada. Y cuando entramos a Pie Champ, había unos dominicanos ahí. ¿Cómo lo identificamos? Tenían este uniforme. Así mismo andaban. Con, con este la gorra La gorra, la gorra de red... Su chaquetes y su vaina. Hermosísimo uniforme. Y Nosotros ahí, llegamos muy decentes. Buenas eh. tardes, buen provecho. Buenas tardes. Sí, llegamos, buenas, buenas tardes, buen provecho. Nos sentamos en una mesa por ahí. Yo, gracias a Dios, estaba concentrado en el teléfono, como siempre. Y un viejo rapa, su madre, agarró <laughs> y dijo: de que compórtense. Que esto Ute no es la, no la 42. esto no es la 42. Mírame, me lo, me lo dijeron media hora después que el viejo se fue. Como yo conozco a mi loco, yo esperé que pasara por lo menos 30 minutos para hacer el comentario. Cuando este me lo dijo, amigo, yo, búscame la cámara de seguridad para ver quién fue nada No, más. yo te lo dije y él se quedó. Eh, como dos segundos en silencio y una mala palabra enseguida, pero ya lo vio, se habían ido por el. Gracias a sí, Dios. Gracias a Dios. señores hay personas que entienden de que uno que viene del barrio, que uno eh, básicamente ha hecho todo esto eh, por la gracia de Dios, luego el apoyo de cada uno de ustedes y muchas personas, los artistas, la, 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 los influencers y todo eso, que nos apoyen. ¿Creen como que uno, toda esta bulla del internet? la lleva a la vida real. Un ejemplo de eso, y sé que muchos artistas lo han vivido, muchas figuras públicas han vivido eso, cuando han querido mudarse a, a un sector, ¿verdad? A un lado bacano. A un apartamento, a un alquilado o algo. El de... Oye, y saben de que fulano no le, no, le, no, no, le, le rentan. no le rentan o no le venden. En, eh, le, porque, pasó, le pasó a Toquilla. Sí, le pasó a Toquilla. Un ejemplo. Porque piensan que muchos de nosotros... <coughs> Llevamos a bulla a la casa y, o, o a los restaurantes, a los sitios donde uno básicamente medio convive, y no es así. Uno tiene su poca. Eh, bueno, no poca. Tenemos un grado de educación eh, que hemos adquirido con el pasar de los años y sabemos respetar, saludar a las personas, eh, Dale amor y eso, y gente que se pasan. Loco, eso debería darle vergüenza a ellos, porque nosotros llegamos y lo primero que hicimos fue decir buena tarde, hey, buen provecho. ¿Todo ellos, ellos lo que se quedaron mirando, fue? Uno y saltaron con ese disparate. Eh, uno a uno pasamos por la mesa y le dimos buen noche, eh, buena tardes, buen provecho, muchas bendiciones, uno, uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y el señor a lo último dijo: Compórtense que están en la 42. Pero lo que él ha dicho, o lo que al parecer estaban en la 42, o pensaban estar en la 42 eran ellos porque nosotros mostramos respeto por lo menos por ellos y ellos nos mostraron un respeto ser sincero hay que sacarle un par de visa a par de bailarines de la 42 falta la Gilea aquí Aquí en ese play, Falta la mueca. Sí, aquí en ese play, Falta veo la mueca. mucho plátano, Falta la veo mueca. mucha vaina, <laughs> veo mucha dominicanidad. Y ahora mismo la dominicanidad en gran parte está representada por la Gile en la boca, aunque no lo crean, por la mueca. La menor queen que se filtró un video. ¿tú viste el video de la menor queen, no, todo? Ella se mueca tata Ella se mueca, mamá. Pues, <laughs> sí, lo voy a enseñar, maestro. Ey, ey, diablo, la menor queen en cuatro, el tipo está de... diablo. Ti ti diablo, loco. Y el tipo que estaba atrás de ella, mira, ya. y el tipo que estaba atrás de ella. El Está, de, está en la cama el tipo así. El tipo Uy, está en la cama ahí Yo estoy sentado con dos ratas, vale. Diablo, mano. Loco, en cuatro ah. Estoy sentado con dos lacras, eh, mano. Diablo, man. man. diablo. Ey, menor Queen. Maldita sea. Y, pasó, ey, ey, y con una gorra para atrás, menor Queen. una gorra para atrás en cuatro. Mierda, <laughs> sí, tenía una gorra para <laughs> atrás. Mierda, mano Eso bueno. hacer el amor en la 42. En la 42. No, eso no tiene cuatro. <laughs> Mírenme. Entonces, hace falta la gelea aquí. La le falta en ese play. Tres bailarines como los de Tibigón, que se paran y comienzan a... De... Sí. Tres bailarines sí, se de se eso. Los pa... En los pasillos del play, ya tú sabes. Se quedó pegado. Ah. Así. Sí, eso falta. Tres bailarines de eso. Sí. Y... Hay que averiguar si <laughs> para esos bailarines que no tienen problemas de, 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 de vaina. Para sacarle su vaina. Sí. Eh, eh, venga. Eh. Todo tiene. <laughs> Ya. Lo, lo <laughs> sí. Hay que averiguar si no, tiene, no verdad, si no tiene problemas judiciales y eso. Claro. Y agarrar una compañía yo, tú que estás lucrado tanto del género. No, claro. pero ya que, ya que tú estás dando la idea, tú puedes traerlo okay. o tú lo traes. Porque okay. alguien puede explicarme a mí por qué <risa> <risa> en el en el estadio, en medio del juego, había un coro boceando de que mía en la, pal y seis"? ¿La gente como loca. Un grupo que mía es la mierda seis. Mía es la seis! ¡Oye, Oye, hay gente, hay gente, hay hay gente la que la están única? de y <laughs> Hay gente que están de medica, loco. Por sí. el medio del play, yo estamos siendo real, real. que la policía, yo, pero, mi hermano, son unos israelitas, unos vainas una que vaina. ¿Cómo fue eh, eh, la llegada de ustedes? Porque prim primera vez que el equipo, parte del equipo de los Foques Radio va al play. ¿Cómo fue la acogida la, la del, del público? Me encerronaron feo. Un desorden. Pero una cosa. ¿Tú sabes quién estaba dando lástima? Pero una cosa. O ¿Sabes quién estaba dando lástima? Que me, me, me mandaron un video esta tarde. No, lástima. Yo creo que es algo que es un irrespeto. Esa gran personalidad. Embajador de nuestra música. Creo que marca país. Merece estatuas, flores en vida. Lápiz estaba en los de doctor Natra. Mírame, tranquilito. ¿Lápiz estaba aquí? Sí. ¿Lápiz está aquí? Lápiz está aquí. Y tenía un grupo de mimi arriba. Así. <risa> Nadie <risa> le pidió una foto al papá del rap. Él foto. tiene dos días aquí porque él fue un día en Macarao. Y lo conocieron por los tatuajes. Mira lápiz que es más ¿Quién quiere a una foto con el lápiz? Fuck, mira. Y me... después me mandaron un video de hoy que aplaudo ese apoyo de lápiz en, parti... en partidos, tú sabes, que son de interés, pero no de tanto interés como Venezuela y, y Puerto Rico. Lápiz apoyando el, al Fuck, equipo. a mí me Pero él nada, estaba me tranquilo feo. en un ladito con unos uno, uno, uno binoculares puestos a ver el juego <laughs> y nadie le pidió foto. Ah, eso no da risa, loco ah. bueno, Y eso es raro porque la una figura muy querida. Ah. Y todo dominicano. <laughs> Aquí vamos a hablar lo que está pasando. Yo creo que allá? él fue a supervisar, a ver si es verdad que iban a poner pila de bandera, sí o no. <laughs> él fue a supervisar eso. <laughs> por eso llegó el macarao. Hey, mira, <laughs> yo tuve el huevo ahí. Y ahí yo escuché. Hasta volvió Juaneta. Loco, ese tipo está fulanito. Se pilla, se pilla, se pilla, se pilla. <laughs> no, pilla, no, pilla así no, es verdad. Se pilla, se pilla. yo pusieron pila de bandera. No. Porque yo lanzé. ve tú y coge los controles tú. No, lo que pasó fue que esa canción la lanzaron. A destiempo, en el sentido de que había un chismote de una vaina. Si esa canción sale, un ejemplo eh, ahora en enero, febrero, ay, bobo, hubiese sido la canción oficial. Creo que sí. Sí. ¿Puede que ser? Hemos sido injustos con Mozart La Para, porque Oye. cuando perdimos versus Venezuela, le querían echar la culpa a Mozart del primer partido, uh -huh. porque el Mozart, en cada corte comercial, ponen una canción que él hizo para una entidad. Allá en República Dominicana, y el verso de la que ponían. Y cada vez que la gente veía que estaban perdiendo, y entraba ese anuncio de Mozart, la gente, diablo, ¿cómo vamos a ganar? Tú sabes que. Pero no, no fue un asunto, señores, disculpa, de una figura u otra. Eh, realmente los. Estaban ansiosos los jugadores para los expertos. Dicen que fue por Laura Bonilla que estaba ahí. David Ortiz dijo aquí que los muchachos hicieron mucho swing raro. Y predijo lo que iba a suceder hoy. Y vamos a ver qué va a pasar con Puerto Rico. Oye, otra cosa. Pero hay gente que son salados. ¿sí? Oye, otra cosa. Salimos a caminar, Nabil y yo, porque íbamos para un restaurante que estaban los muchachos a comer algo. Y no nos dimos cuenta que Breafran nos grabó y nos publicó. Yo no me di cuenta, Santiago. En el momento por donde él nos grabó, había un olor como incienso. Ajá. Como, como ahora es, en el video usted, de ustedes dos parecían dos allá, <laughs> Pero, doctor, esa de maldita que, chancleta. De que negativo, comedia. Yo no andaba en chancleta, hermano. Yo andaba con uno valenciano. Yo le hice que quitarse la chancleta. Aquí, ¿Qué día? yo te dije a ti cuando tú ibas a salir con tu chancleta fea? Me la quitara. Ok. Ya para que tú doctor. El no, más huevo que es hallado ni hallado. Tú, vale, tú, tú, tú has pegado tanto la chancleta con la vaina que tú puedes tener un odio de lo que uno lo ve como una chancleta. <laughs> sí, sí. Y la <laughs> gente de una vez le no conoce. Lo viste tú. Yo le dije, no, venga, pa, porque por ahí vamos y por aquí hay una pampa. No, no puede salir así. Porque a mí me da mis ganas. Brea, no cuando tú vayas a grabar, graba con valor. Párate y graba como hago yo. Porque si yo me voy a parar, ahorita yo grabé a, a, al de la valla y yo lo grabé de frente. <laughs> Guau, ¿qué es lo que uh! Y está muriendo porque esto no es personal. Como el de la valla. El de la valla, el mío, el de la valla. ¿Cómo se dio ese encuentro, esa pastulla? Él fue allá directo, Pero cuidado con lo luz. que dice, que todo tú primes en Paraguayo. Sí, que tú primes en mm. Ellos ah. estaban sentados como a unos cuantos asientos, de nosotros lejos, una distancia. Mm. Y él se paró y él fue solo personalmente. Y me di cuenta que él fue a eso. ¿Y saludando. qué mensaje te da eso a ti entonces? Yo le di. Fue un acto de humildad para mí. Uh -huh. Y más de donde venimos, porque él sabe que ya yo ah, había explotado con eso. Me dio la mano, yo me quedé sentado así, le di la mano, pues sacó el un de rencoroso. Sí, eh, pa, pasa la cuenta de banco tuyo. Y él me dijo, así mismo me dijo, para, te damos un abrazo, ven. Nos abrazamos, me dijo, coño negro, yo te quiero, pero me mal tratado con yo que okay, uh, un. un abrazo normal ahí, caluroso. Y hablamos un par de cosas. No, pero el simple hecho de él realmente. De su asiento, ir al asiento del doctor, no da una muestra bonita. Lo que yo dije. ¿Y, tú, y, no, gente, ¿y por qué? Pero el clásico, hacerlo? y no lo hizo en Santo Domingo, que donde él sabe dónde puede verlo el, el, a, a todo lo que el, da y el, en todos el, los lados. El, el meneo es que a, a lo mejor es cuando uno coincide en los eh, sitios. Para mí. Y las cosas son cuando también. Para mí, de vibras. Di, di, cuando, es un tema de vibras. Púsame, púsame, cuando Dios también pone la cosa en su lugar. Estamos aquí en un evento de unidad nacional. De unidad nacional. Yo uh -huh. creo entiendo que todo el que tenga diferencias que no sean personales. O, o, o que sean irreversibles, ¿no? Pueden agarrar y bajar. Un y un tollo. que sea un cosita. Ahora, ¿te pusiste los azul? Yo. Se parece. Yo lo que estaba era curándome, porque el mío no lo quería abrazar primero. Mm. Yo, pero párate, loco, porque él vino donde ti. Él vino donde ti fue. Él no vino caminando. Dije, ay, mira el doctor, no fue así. Él desde de allá abajo él estaba mirando, que era para allá donde nosotros, porque parece que alguien le dijo, mira, yo están ahí. Y él estaba buscando y como me, ro ahí me, ahí me robó el mí. Sí, Ey, me robó a mí. Me robó, me robó fue donde a mí. Ey, y yo. O sea, como soy yo, yo le di la mano así normal. Me dijo, no, 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 ven, para, te damos un abrazo y yo. Ahí me robó, me desarmó ahí mismo. Desarmado, lo abrazó. Ahora ustedes usted, usted pueden decir lo que ustedes quieran. Es lo que tiene una chaqueta es que cuesta más cuarto que el diablo. ¿Por qué? Oh, y tú esa vaina que tiene, papá, pa pa esa gente le, le compran vuelo, vaina, que sé o qué, que sé o cuánto, le den cuarto, vete, boli, ponte eso, va de de vuelta. Uh, uh. Él es lo que picó ahí. O sea, Ay, no, vamos a aclarar eso, Santiago. Vamos a aclarar eso, lo de, la... aclarar eso sí, lo de las marcas. Que la gente cree que uno te encontraba de las marcas. No, no, nunca. Y no es así. A ver, si tú permites, recuerda que tengo un video. La gente ve de lo que estamos hablando. Ah, ¿tú me vas a sugestionar? No, 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 para que te calle. No, ah, a, <laughs> oh, a me tú vas. Ok. Eh... Nosotros respetamos mucho las marcas. Y. eh Un ejemplo. Cada oportunidad que un, un, una marca, no, tú sabes, se, se publicita en los medios de alofoque. Nosotros apreciamos mucho eso. Eh, yo creo en la ley de atracción. Yo he hecho negocios millonarios en chancleta. Uh -huh. Vienen algunas cosas interesantes próximamente. Si Dios quiere, en los próximos días, porque toda la atención está con el béisbol, por eso ni estamos transmitiendo en vivo. Y yo he ido en Chanclete y en Bermuda. Te digo por qué. Porque cuando tú le dices, le dices cuando tú haces un negocio que tiene que ver con publicidad, con engagement y todo eso, uh -huh. y tú, y tú le dices a la gente, mira, va a suceder esto, esto, esto y esto, y la exposición es esta, y tú llevas los números y tú haces que eso suceda, no importa la ropa. No sé si me entiendes. Claro, no. Entonces, yo creo siempre que que bueno, el que busca los espacios en República Dominicana mantener un espacio es muy caro cuando tú tienes muchos talentos. Gracias. 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 Pero no, sal, pero no sale en cámara. Gracias. Bueno. <laughs> el apone en cámara. ¡Qué gran <risa> Ahora, <risa> Ahora gracias. <sí>. Ah, <risa> 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 gracias. Entonces, no, en serio, miren. Mantener un medio en, en República Dominicana en República Dominicana, es muy difícil. Y aunque yo guayeteo y jodo muchísimo en las redes sociales, que me gusta eso, las interacciones y eso, las diferentes opiniones del público, eh, un programa de 11 años, como el Mañanero, a los foques de 11 años también, como programa de plataforma varios años, es un sacrificio muy grande. Eh, hay departamento de ventas en donde se le ofrecen espacio a las marcas, eh, no tanto a las marcas, sino a las agencias que manejan marcas. Y, eh, ¿qué te digo? En el caso de Alofoque en específico, el programa, no la plataforma, <coughs> yo siempre digo que me gusta que el dueño de un producto o una publicitaria quiere estar en Alofoque no nosotros decirle mira tenemos tanto views tenemos esto tenemos lo otro sino que ellos sean quienes vengan con la propuesta de que entienden de que su producto y eso eh, puede tener una eh, eh, exposición en, en tus medios porque ese, eso es lo de la publicidad de que sí. eh, tú, tú tener el, el, el engagement los views las vainas que la gente vea eh, el contenido y ahí mismo vean los eh, la publicidad de los productos que se quieren eh, exponer, ¿no? Entonces, a, a, eso, eso nos ha resultado muchísimo a nosotros. Creo que a futuro, la digitalización, lo que está sucediendo ahora, no solamente con YouTube, sino con Facebook, también Instagram, que aquí en Estados Unidos muchos tienen el Instagram eh, monetizado, eh, ha cambiado la forma de, de esto de, de la publicidad. Y nosotros vimos eso hace muchísimos años. Y yo me alegro los programas que puedan tener la monetización digital y también la monetización tradicional. Uh -huh. Pero en el caso de Alofoque, nosotros eh, queremos que las marcas se acerquen a nosotros. Eso es lo que siempre hemos querido, porque somos un programa bien, ¿qué te digo? No, no polémico, sino un programa bien que se los. Se, bien natural. Tú sabes, lleno de montañas rusas de emociones. Y hay muchos, muchas publicitarias con la mentalidad vieja, ochentosa, de que entiende, de que estas figuras como, por ejemplo, Santiago Matías, un bulloso que inicia un poca diciendo una mala palabra, de que no, se ve su se, se puede ensuciar nuestra imagen. No sean pendejos, señores. El pueblo está aquí, la gente está aquí. Ese producto que ustedes estaban viendo ahí, República, es el vivo ejemplo de, 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 del poder que tiene. Eh, el espacio de Alofoque Radio Show porque yo estoy hablando por Alofoque hay otros programas allá que tienen todo tipo de publicidad por el tipo de contenido pero yo respeto el que aquí vino con, con, su, con sus patrocinadores eso está bien no todo el mundo puede pagar un boleto de avión a un equipo completo no todo el mundo puede rentar tres suites presidenciales como nosotros tú sabes Lindo. tener varios choferes con seguridad guagua blindada 300 eh, dólares diarios de dieta. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Pero, eh, a Alofo, que siempre se ha autosustentado, siempre se ha autopatrocinado. Yo, yo, yo no digo tanto que sea difícil, y, sino vos, es que, hay y, que, tener, que hay que tener valor no. y apostar no, a, no, no, a usted. No, es sí. que hay programas que no tienen el dinero, Nabil. Y hay que, entenderlo. hay que entenderlo. No lo tienen. Tú sabes lo que me llena de orgullo de todo esto, de, de nosotros poder, podernos autopatrocinar. Auto los viajes, sí, o patrocinar, autofinanciar los viajes y todo eso. De que nosotros no nos pueden cancelar. nosotros podemos decir lo que nosotros queramos. Tranquilo, podemos trabajar. Sin problema. Tranquilo. ¿S -S 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 decir esto, decir lo otro, sin ah, problema. Ok. De que uno vaya a tener una imagen, de que es súper mega, que sé yo qué. Porque allá entienden de que la imagen limpia, doctor Natra, son las personas que básicamente no generan emociones. Loco. Eso también, de que a lo que sea un programa que, que se autopatrocine, se autofinancia o se financia, no sé cómo se dice, es, es parte también de que nosotros podamos fluir, de que no nos cohibamos con muchísimas cosas que nosotros queremos decir, queremos seguir siendo nosotros. Que eso ha pasado con muchísimas personas que después que entran a trabajar con cierto tipo de productos, cierto tipo de marcas, tienen que tener un manejo, entonces cambian. Y por lo que el producto se acercó a ti, ¿Verdad? Para pa, pa promocionarse contigo, entonces ya no es lo mismo porque te cambiaron por completo. Señores, espérate. Mm -hmm. Va, vamos, vamos a tratar de, de ser lo más sincero posible porque estamos ahora en una novela. De que para mí no no el es el santo cura de alguien. Que no, no es no, no, no 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 no. el santo cura de alguien. Yo, 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 claro. yo estoy Pero diciendo. Vamos, estoy, a estoy, claro. estoy diciendo vamos a hablar claro. Estoy habla, hablando de las dos partes. Estoy hablando como el empresario y estoy hablando también. Como, como el hablador pero, de mierda. Pero vamos a hablar claro, escúchenme, <laughs> escúchenme a mí, escúchenme a mí. Vamos a hablar claro, mire. <laughs> Esto de la Chelsea que, que, de las promociones, que, de las marcas. Esto comenzó, y vamos a hablar claro, cuando nosotros vimos un video en el que se están burlando que, de los tigres, de que, que no saben hablar. Los mal hablados. Nosotros, entonces, <laughs> los lo mal, mal hablados. Hablado. Por eso fue el post de que los mal hablados llegaron sanos aquí y no tenemos de que, que depender de eso. No se molesten por eso tampoco, porque tampoco es que uno quiere no, porque, no, decir que está mal. No, te voy a explicar, espérate. Uh -huh. Aún siendo mal hablado, podemos costearnos lo de nosotros, porque lo hemos logrado. Hay gente que todavía, a muchos de nosotros, no, que somos unos desclasados, que no tienen clase. Nosotros andamos atrás de clase. Andamos atrás de nuestra vuelta y nuestra diligencia. Entonces, te voy a explicar una cosa. Déjenme terminar. Yo mismo tengo lo mismo aquí, con mi marca, y todo el mundo lo sabe, que yo soy... Eh, 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 ¿Puedo decir el nombre, no hay problema, pues. eh, Embajador de Barcelona sea, soy yo. Y yo tengo lo mi, 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 mi vuelta. Nadie está en contra de marcas. Yo tengo 10 marcas. Yo tengo más marcas que muchos programas. Yo solo. Tengo más marcas que muchos programas de aquí. Toma, yo solo. Toma. Yo no voy a estar nunca en, en contra de marcas. Y cobro más con marcas que muchos programas de aquí juntos. El problema es que yo no he utilizado los logros míos para crear que no sea otro. Cuando usted quiera que no sea uno, entonces pere la respuesta. Y entonces, la respuesta de nosotros fue con mucho ego mm. y con mucha rabia porque usted le está diciendo que no, porque no, no sabemos hablar. No, 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 no sabemos hablar, sabemos hacer Doctor dinero. Nastra, no hay ego ni rabia porque no solo es un medio, son, es un frente que hay patriótico, ¿verdad? Sí, sí. Hay un frente patriótico armado donde quieren decir, mira, si ese programa no tiene un bloque de anuncios, no es exitoso. Si ese programa no tiene un bloque de anuncios, no tienes rating y eso no es así eso no es así los números todo el mundo los conoce en República Dominicana y el que diga que no trabaja para números entonces está hablando mentira mentira la, la vida es números números seguidores. y no, so, y no so ¿Y solo resultados esto. Santiago la cosa de las marcas también han cambiado un mensaje a las agencias y a las marcas han cambiado aquí todo el mundo sabe los resultados de las marcas mira el resultado de República cómo lo ha hecho usted todo el mundo sabe el resultado mío con Loterón todo el mundo lo sabe no es de que, de que no, porque no. Todo el mundo sabe cómo yo metí eso. ¿Entendiste? Entonces, al final, las marcas y, la, y las agencias. No es de que, que yo te coloqué ahí y te coloqué porque fulano está ahí. No, no, no. Es los resultados. ¿Cómo que, que se está vendiendo a través de...? Porque aquí hay gente que tiene eh, marcas de que fulano aceite. Y no venden una, un pote de aceite, no lo venden. Las marcas la marca saben dónde, dónde que se está eh, eh, llevando lo el que, resultado. Lo que sucede, doctor Natre, es que hay algunos programas que están en, en un medio o en un grupo de medios y ese grupo de medios vende unos paquetes. ¿Entendiste? Y en esos paquetes están incluidos esos programas y tú lo ves con unos bloques grandísimos de anuncios, pero no son de ellos, son del grupo de medios. No sé si tú me Hay metieras. una panadería y lo están metiendo en la colada no, por la panadería. Son, mira, tengo, mira esta, es, esta es la plantilla que tenemos aquí. de tengo fulano, fulano, tenemos fulano. fulano, fulano. esta es la plantilla de programas. Y le venden un paquete y lo meten ahí. Entonces, la mayoría de esos programas son 50-50 para que la gente sepa el negocio. 50-50 es -50 de que todo lo que entre de dinero, de publicidad, es 50 para el, para el programa y 50 para el medio de comunicación luego de los impuestos. Ese tipo de modelo de negocio a los nunca lo hizo. A los foques, desde el inicio, desde Power 103.7, atención Ángel Tejeda, te amo muchísimo. Atención, te amamos, te Sosa, amamos, Ángel. Larimal. Y también allá la gente de X95, que sí. una vez nos acogieron un tiempo, pero con la frecuencia de Power 103.7. Nosotros cuando entramos hace 11 años, 10 años, ¿verdad? 10 años, sí. Teníamos que pagar 30 mil pesos por el espacio. Y nosotros y... no tenemos 30 mil pesos. Era un dolor de cabeza. Nosotros empezamos a autofinanciar eso con la gente que quería publicitarse allá, los muchachos que querían tocar una canción nueva. Y 10 buena. mil pesos dos meses de Después, después pagábamos <laughs> 90 mil pesos. Después 125 mil pesos. Hasta que Dios... Nos dio una oportunidad, felicidad a Osuna de cumpleaños y ya tenemos una emisora. No se me entiende, administramos una emisora. No tenemos, administramos una emisora. La emisora es de Osuna, nosotros la administramos. Entonces, todo se fue dando con el trabajo y el esfuerzo y la constancia. ¿Qué ha sucedido allá en República Dominicana con muchas eh, agencias? Que necesitamos que, no somos enemigos de las agencias, las, las agencias lo que tienen que dejar es el, la complicidad. ¿Cómo uh -huh. bueno, te digo la complicidad? usted sabe quiénes tienen los números usted sabe quiénes tienen los ratings el ¿Sí? resultado entonces a sus clientes no los engañen a sus clientes no los manipulen y a sus clientes díganle miren señores estos son los números estos son los 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 vainas los, 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 los ratings y estas son la, los rankings de edad Miren que lo otro. Miren los números sí porque allá hay personas que tienen un ejemplo el caso de chedi García, Ay, Dios, Chedi Dios, Dios. solamente se le prende el Instagram, señores Ay, y no estoy hablando mentira, Ay, porque yo no tengo nada personal en contra de Chedi decide su cabello Ay, ¿Cómo así? Sí, es ese es pajón ese, Es bonito, eso representa una mujer dominicana Parece un, un vende yuca. Chedi Chedi hermano, solamente se le prende el Instagram cuando critica un urbano o se monta en una ola de indignación cuando ella sube una publicidad de lo que sea, de los Z fulano que pidió de que para su casa, que tenga intercambio eso, tiene 20 comentarios y 30 comentarios, no la prende Y tiene tres puntos y pico de millones de seguidores. ¿Tú me entiendes? Que las, que las agencias, las marcas, entienden que publicitarse ahí, eh, se, ta, ella tiene muchos seguidores, lo va a ver saco de. No, gente. ella está bien, porque ella es una mujer que ha, por muchos años ha forjado una buena imagen. Es una persona que en un momento no tenía tasa ta, de rechazo. Ella está ready, Chedi está bien. Mucha gente admira a Chedi, se identifica con su vida, con su trayectoria. Y con su discurso. Oh, loco, Pero eso. ella la aprende cuando tiene un chisme, con una vaina, se montó una hora de toquicha, una indignación selectiva, porque le prohibían un... No le salió cara, no le, le, le salió cara. Sí, le salió y, carísimo Para pa, pa ella aprender su Instagram, sí. montar centro de vaina, que no le compete. Si hacemos una escuelita con Chedi, con Manolo, eh, con Chedi, no, Manolo estrella, con Chedi, con Fautomata, con el hermano Fautomata y ese coro. Y hacemos, un, un, y hacemos entonces una escuelita con el Napo, con Tontón, con Mr. Black y eso. Hermano medio, mírame, te digo algo. La gente se va con, con, con estos tigres que son artistas urbanos o figuras de redes que están dando más risa que los humoristas que son leyendas. Porque tienen bueno, el real sentido del humor. Con, no tienen ninguna indignación con nada. ¿Sabes con qué yo estaba hoy? Con Boruga. Yo crecí, yo crecí con el show del mediodía y crecí con el gobierno de la mañana. Para mí mismo y yo lo como... dije a Boruga. Y digo, Boruga, Boruga va, Boruga va a cumplir 50 años, señores, y lo va a celebrar en el Teatro Nacional. Okay, y Boruga me dijo, hermano mío, me volví loco con la escuelita. Boruga, y él es cristiano, y él vive aquí en Florida. Y me dijo, hermano mío, me volví loco con la escuelita. Y digo, ¿yo con quién? Con el Napo, no, con Mr. Black. Y cuando <laughs> se reía la Benite, eso le daba un toque que me sentí cuando <laughs> Freddy. O sea, visualizó. Uh -huh. Y me dice, lo que ustedes están haciendo en Alofoque, oye lo que me dijo Boruga, una gloria que es certificada, lo que ustedes están haciendo en Alofoque, lo hacía Freddy en la, en, la, en la cocina. Escúcheme esto que él me dijo, señores. Y discúlpame, Boruga, a lo mejor soy un tipo que estoy pecando de, de imprudente, porque fue una conversación privada. Pero Boruga me lo dijo a mí, me dio mucha, me sentí muy muy bien, doctor Nastro. lo que ustedes están haciendo en Alofoque de sentarse a hablar de temas, y ustedes tienen una figura y un artista, y ese artista ustedes lo montan en el panel, eso lo hizo Freddy, fue el pionero con la cocina, uh -huh. lo que no es un set con pantalla ni nada de eso, sino una cocina. Y era que se ponían con Luisín a hablar, Boruga, de diferentes temas, había una figura invitada ahí. Uh -huh. Y al principio... Me dice, como que había unos productores que tenían una resistencia con eso. Y una idea de Freddy era, dijo Freddy, ustedes verán que todo el mundo va a querer tener sus productos aquí en esta cocina. Y se van a estar matando la figura para sentarse ahí. Y así fue. Y, y así fue. Y me dijo el amigo Boruga que había figura, que ojalá alguna persona que tenga eso y eso lo suba para YouTube. Sí, eh, Laura, de, Laura, la hija de Freddy, tiene todo eso. Laura, los videos de la, co de la cocina me dice Borúa que hay muchas personas que no le daban la oportunidad en otros lugares para que hablaran. Y, a, y, y, y sí se le daba ahí en la cocina. Igual que a los foques, que le ha dado la oportunidad a mucha gente que, que hable, que a lo mejor mucha gente entiende que no son relevantes, pero tienen una historia. Tienen tiene una historia una, detrás. La mami que es un ejemplo, gente así, que tienen, van a que hablar. Pero, um, ¿qué te digo? Uh, cuando él me dijo eso me sentí muy bien. Eh, y nada, las marcas las queremos mucho. Llame, marca publicitaria, en la publicitaria agencia. Estamos abiertos para ustedes. Páguenos a, a 280 días si quieren. Tírennos. Oye, esta. Mira. Sí, pues ya tenemos, gracias a Dios, los recursos para poder aguantar. Porque antes no podíamos. Antes no podíamos. Dice que 90 días, 90. No, 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 no podíamos, ahora sí. Mierda, 90 días. 90. Días. Sí, ahora podemos. Tírenlo. Ahora sí podemos. A dos años, quiero. A dos años. Oigan esta. Quiero desmentir a Ali David, que habló... En esto no es radio. Ay, Él es muy acertado, el, el de nosotros. Mm. Él es muy acertado. Muy. Algún día le daré el sexo a Ali David. Si no solicites ya, Que ¿tú crees que aquí no, no estamos claros? Que que tú un okay. De lo, de lo cat que hacía topo allá en la vaina. <laughs> ¿Tú <risa> crees que no sabemos? esta. Entonces, Ali Ali David dijo esta mañana en esto no es radio que Jaylin, sí. como que a Noel, se, la, después que dio a luz, la dejó que se vino para acá muy rápido y que, que no había y que familiares con ella. Eso es mentira, Ali. Y te digo esto porque nosotros vimos a Noel, a nuestra llegada. Luego verán un contenido que hay por ahí bien exclusivo. Le damos la gracias a él, Luján, y a todo el equipo. Y nos enseñó la niña, bellísima. Qué linda. Hermosísima. Qué gracias a Dios. Y el está con Número dos. Um, él estuvo allá como por 12 horas porque él está lleno de trabajo aquí. Y número tres, su madre está cuidando a Jailín. Eh, tiene familiares cerca. Y creo que ya es momento de dejar a Jailín tranquila. Y más ahora que está viviendo un momento muy bonito. Y un momento también a la misma vez muy delicado. Porque la depresión postparto es algo que es muy difícil. Uh -huh. Lo vivió mi madre. Mi madreada con mi hermanita, y yo no quiero recordar esos días que sucedió eso. Lo vivió Alexandra, lo dijo cuando lo, la entrevistamos estos días. También. Que vivió una, una depresión postparto. Él está muy atento a, a, la, a la niña, siempre llama, siempre está arriba. El hombre está mono con su muchacha. El hombre está mono con su muchacha, así que creo que tienes una información errónea, raro, porque tú eres la enciclopedia de la farándula. Uh -huh. Pero creo que tienes que eh, hacer un, eh, un upgrade con esa información. Ella está rodeada de gente que quiere mucho. Primeriza, está viviendo un momento, que te digo, de felicidad y también difícil, porque yo soy primeriza, como quien dice ahora con Prince, y he cogido lucha. No es fácil. Sí, porque. Y, y, y también a Wilda, aprecio mucho a Wilda, eh, en el sentido de la mamá de Byron, que se cargó ese muchacho primeriza sola. Un tiempo, porque yo estaba en Joseo, atrás de un sueño, gracias a Bombón y a Vaquero también. Aunque no lo crean, Vaquero fue parte. Pero Bombón es el OG. Que de paso, estoy jodido. ¿Por qué? Bueno, Alexandra convenció a Charili, que hay muchas cuentas falsas, por es Charili A. s h a r mi hermano. Y. L. I. E. A. Se me dejó involucrar, mi chari. Ya tiene casi 200 mil seguidores en hora. Dios mío. Tengo miedo, mucho miedo. Ah, <laughs> porque recuerden las mujeres, cuando tienen esto Instagram prendido de cualquier cosa, tú te puedes convertir en un moza la para. Así que si ustedes me, ve, me ven diciendo, me quité de jengibre, no se sorprenda. <laughs> o oh, 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 a los foquibiris. <laughs> No, no dije. Me quité de jengibre. No se sorprenda. Eh, ahorita está Prince prendiendo la casa y ella subiendo fotos. es el lío, loco. Tú, tú, pero, pero, maestro, 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 no. maestro, dígalo de allá. ¿Usted dejaría que la, la señora ponga haga un Instagram? Y <laughs> usted ustedes deslumbran, señores? No, yo te, yo te quería preguntar si lo consultaron contigo antes de porque. Estoy viendo como que ese integrante tiene un tiempo hecho, pero ella nunca lo usó. Tú sabes que ahí me comunica la cosa, es ¿eh? como que no me la comunicaran. ¿Por qué? ¿Te lo dijeron y no prestaste atención. No, porque recuerda que la, mi opinión hacia una persona. No, vamos, vamos a dejar eso, ese oh, tipo de no, de. no, no, el contexto, la, no, no, quiero no, me... no. No, no. no quiero que se vaya de contexto. Yo quiero mi Me dijeron que sí, pero me, me, me enteré. Después que había 50 mil seguidores. Sí. <laughs> Mira, lo voy a hacer. 50 mil. ¿Tú crees que lo haga? Entonces yo la odio. No puedo verme dictatorial. Digo, si tú entiendes. Pero en el fondo tú no querías. No, no, no. Si tú entiendes. Y me doy cuenta cuando hay 47 mil seguidores. Mm. Oye, tú yo, no sabes si fue de un fuetazo, eh, un tutorito eh, así. Esta es mi opinión, que ese es mi ami, ese es mi hermana. Arrancó el que, que yo... Mi, mi pleito que tengo que echar por ella lo he hecho cuidándola. Cuando me vean que hay un pleito y me fui pondeada, diga, como es chivo, no se sorprenda. <laughs> óyeme algo. A mí me gusta más ella sin Instagram. Esa es mi opinión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos prácticamente 10 años viendo, ¿verdad? ¿Cómo 10 años, maestro? 8. 8, 8. Y todo el mundo ha visto la labor incansable de ella, imparable de ella. Sin intaramira. Sí, sí, sí. dame dámelo, dámelo. No mira, tú fuiste que le enseñaste, Dame, enseñar, dame, ciste, okay. dame okay. Editaba. Okay. Llegó un momento que el Ryan los sonidos era ella. Que lo que que necesitamos una cámara nueva, está bien, me monto en un avión, voy y busco la cámara que si sí, o okay, que si sí, o okay. Mira, pasó tal cosa, dale. Mira, no me gusta como fulano se está viendo. Ella era el muñeco detrás de todo. Pero para, para que eso suceda, ella no tenía una fuente de entretenimiento, que puede que suceda ahora, que yo esté entretenida viendo los comentarios de lo que me está pasando y no te están pendientes cosas. Por eso yo digo yo, en mi opinión, ojalá no se moleste mi amiga, a mí me gusta ella más en el Internet. Por lo que yo he visto que ella ha sido... Con él durante todos estos años, que ha sido una super, super mega mujer, una súper guerrera. Entonces, la opinión suya, señor doctor. No, no, importa, pues, está, no va a cambiar nada, no, pero mi No, no, pero escúcheme, mi hermano. Es que usted entiende que ella se va a desenfocar de ser Charili, ahora va a ser Charili y la pámpara. Me dé ese miedo porque ella es el sustento y el balance del loco. Yo Todo creo, el mundo yo sabe. Que yo creo que si integran es el fin de la relación ya de nosotros. Ay, Dios mío. Yo estaba, yo estaba con unos amigos míos comiendo Ay, ahorita. Dios mío. No hay chantaje, amigos, en un view, en un, en un chantaje en un, en un podcast de medio millón de views, pero creo que se va a hacer el fin de nosotros. Ay, Ay, yo mío. estaba conversando con unos amigos, ey, ahorita, estábamos comiendo. Y vi a un amigo mío un poco desconcentrado. Es más, habla claro. El equipo entero está con el cuicuicuí de ese tema. Adiós, la verdad. El, el esco, dile. Ey, ey, foque, <laughs> foque. Todo el mundo está con el cuicuicuí con ese tema. Dile el S.G.O.R.V. <laughs> Mira. En, en toda la foto que está abajo. <laughs> en toda la foto que está abajo. No sé, mi hermano, óyeme a mí. <laughs> Yo lo que te veo como que hay una de, como que se desconcentró el mío. Yo entiendo que no lo vean de esa manera. Yo creo que puedo verle de, de la manera de que eh, es una figura más de alofoque. Se puede potencializar más. Ciertas cosas de los foques En manos de una persona Que es quien estaba detrás Cállese la boca Tu esposa ah, no puede ser figura bien. A mí máteme si quieres Mi esposa no puede ser Una figura Si ella puede ser. Si está, está bien, está bien, está bien Si ella se siente feliz con eso Ella lo hizo Porque se siente feliz con Aplazo, eso Aplauso O y tú que crees que, que ella, ella lo hizo Fue porque, a porque a ver, vino Alessandro sea, Y la computó tú sabes, Pero todo tú sabes, todo Ella quería me, ¿tú Sabes lo que es una buti El día de hoy Una buti de ella De RD ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que del profesor es auti ¿Qué le mandó? No, no nada Agarraron, hicieron una publicidad hoy. Agarraron una foto de Jaylin y Alessandra y una foto de Charili y pusieron donde compran las estrellas. Hacían un descarado ella, por ahí así. Y ella me lo enseñó. Y que mire, te pagaron. No, no. Míralo ahí. Me... Ah, esas son las cosas que van a venir. ¿Me esas son las cosas que van a venir. Esas son las cosas que van a venir. Se Yo lo digo, hermano, de, de Que el tipo anda en la calle tirándose fotos con los artistas, y una foto de, con el alfa, y una man. foto con los foques, tirándose una foto con el doctor, y que sube su perfil, y que el que viste los artistas. Hermano, hermano. ¿Y el, estoy, tipo, y el tipo va hermano, y compra todo allá atrás hermano, en el Poticabú. Yo estoy rico. viviendo eso, yo tengo, yo tengo un hijo que prive en influenza, el señor. Ah, no, eh. espérate, doctor. doctor. Y y no No, no, eso no lo, no lo aguanta lo, lo, no no lo que pasa, lo que, pasa es que la pámpara para aprendía, los seguidores, así. la gente montándote vaina bacana, eso gusta, mi hermano. Ahora me dieron, me dieron la atención, dio, eso no, gusta. Me, me dieron una lista de carajita que le ha dado el doctorcito. Ahí. El doctorcito. Menciónala, la que tú quieres mencionar, que tú tienes 10. tú tenés día en eso. Hija de artista y varios. Sí, menciónala la que tú, ¿tú quieres mencionar, la de hace mucho. Diablododo. Menciónala. Insoportable. Mírenme, ¿quién, ¿quién está? Alfa, ¿Quién está? ¿Quién insoportable, muchachos? ¿Quién está jugando? Quién, perdón, diga jugando? ¿Quién está durmiendo con Juan Esteban? <risa> <risa> Bueno, este va a estar aquí también. Está aquí. ¿Será? No el, sé. El el, el, bail, el el bailarín de las promos Pero él, él tiene, él tiene, él tiene, él tiene. Ah, verdad que él baila. Todo el mundo tiene su habitación, ahí seguro. ¿Tú crees? Pero no tenemos nosotros una habitación, van a tener ellos. Yo tengo mi habitación. Ah, tú tienes tu habitación. Con baño, con baño privado, por favor, excusa. Y no ya no... 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 Mira, ahora que estamos hablando de jacuzzi? baño. Marquito, Escúz. la foto en cuero en, el, en la, la ballena. ¿Quién fue que te la tiró? <laughs> Martínez. <laughs> <laughs> Hey, es increíble. Aquí está pasando algo hey, detrás. Aquí está it, pasando it, algo detrás. ¿cómo se llama...? La cosa que usa Martín aquí. ¿Cómo okay. que le dicen? La, la cosa aquí que tiene La maricona multiuso. La maricona multiuso. Ese tipo sacó un pote Ey. de dulce los otros días. ahí. y un dulce de leche sacó. <laughs> <eso>. Y después, <laughs> y después metió la mano Ey. de nuevo. Y sacó un plato de ch... chicharrón. Un pedazo de chicharrón. Un chicharrón. Sí. El, el bulto que tiene canguro ahí Ese mismo. Había un fuego y sacó un extinguidor. Sacó un extinguidor de ahí. <laughs>

Estaban en la playa y así hace, Sacó un coco de agua de ahí. No, no, no. no eh, así no, Martín, oye, así no. Oye, oye no. le regalé una naranja a oro. Tenía un cuchillo de ramo. Ey, y, mira, y, ey, ¿tú y y, una pusera, ey. él tiene una pulsera, un él tiene una pulsera que se vuelve un cuchillo, ese le pulsera. Él tiene una pulsera. cuchillo. Escúchame a mí, escúchame a mí. Lo peor sí, fue bueno. cuando él le tiró esa foto a Marquito, él estaba desnudo, pero él tenía su bultico arriba. <laughs> Señores, felicitando al alfa. Que rompió en, en Hard Rock. Eh, no, café. rompió feo conciertazo. Con ah, eh, ¿Qué conciertazo, mi hermano? Eh, y tengo datos de que mm. cuando entró al concierto de Raúl Alejandro, dije que eso se iba a caer. Ah, no, pues tú, tú también. Tampoco pues, nací porque yo soy no, para él también. Y no, ha pasado algo. ¿Sabes que Cherry? Ha tenido uno. Por malo, pero ya Dios hay que perdonarlo. Yo lo perdoné. Ha tenido un momento delicado en su carrera y, y luego de, de la presentación aquí en. No, en, el mundo que te muchachos, tengo dos días con la muda. La presentación eh, de aquí de Half Rock también lo llevaron al primer partido y eso, le consiguieron par de paris de 20 mil dólares, que ah. realmente ese era el precio que tenía Cherry al inicio, cuando él llegó a Estados Unidos, cuando él estuvo en el Madison Square Garden. Si Cherry hubiese tenido la visa de trabajo, en ese momento, Cherry valía 25 mil dólares. Normalito. Y en este momento, ahora mismo, ya Cherry tiene como un 80-70% del precio, señores, que eh, tenía cuando él entró a Estados Unidos. O sea, que a Cherry ahora no le dan 5 mil dólares. ¿Cómo es? 5 mil dólares. No, o sea, antes del evento baja. de Road, doctor Natra, uh -huh. y del, del, de la exposición que tuvo aquí en Miami, y todo eso, él estaba bajito los números. Ahora con, 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 lo hizo así el alfa, él estaba muriéndose del corazón. él hizo como es, Le, le, le dio como un, que, se llama que le la vaina. Le dio veces, un choque sí, eléctrico. Sí. Y ahora el Cherry tiene dos paris de 20 mil dólares, que es una buena suma. Y esperamos, ¿no? Que sea el relanzamiento de la carrera del Cherry. Y mira dónde sucedió. En Miami. Por eso estamos aquí contándote lo que nadie ha dicho de Miami. Eh, ¿Tú sabes quién hace falta aquí en Miami, señores? ¿Quién? El Gordoro. ¿Por qué? ¿Qué iba a hacer? ¿El Gordo Oro? Pero dame la... Dame, eh, ¿Qué iba a ser el Gordo Oro aquí? Aquí están todos los joyeros. Ah, sí. Está ahí Alex Simon, que lo vi, mi hermano Alex Simon. Viene por ahí Javier Jeweler, el de nosotros. Viene por ahí... Bueno, él va y viene porque Javier no tiene altitaje, a diferencia de muchos joyeros. Uh -huh. Que Le voy a dar un, un consejo a ellos. Da eh, Golden Jewelry aquí también, hermano mío. Sí. Atención. Usted venda su imagen, es importante. Porque cuando tú eres, tienes un producto y tú eres la cara de tu producto, la gente confía más en ese producto. Si tú eres serio. Ahora, si tú eres un charlatán o tú eres un charlatán. Uh -huh. Pero ya cuando tú rozas el lado de que te de de montar un personaje, un altitaje, se cae todo lo otro, la seriedad del negocio. Que yo digo ahorita, oh, estamos hablando de Charili, del doctorcito. Uh -huh. La atención es muy bacana, la pampara aprendí. La, Espera, te escucha, la, la, Sabidín, que tú, que tú eres que tú lo sabes. Es muy bacano, tú tener la pámpara prendida, la atención de la gente, la bacanería, porque esos tigres al final tienen que vender una imagen. Después que conocen que se dan ese solvo de bacanería, ya no hay quien lo apede ahí y arranca foque. por ahí, no hay quien lo devuelva. Foque, foque, foque. Esa, esa atención, ese impacto con la gente y ese arrastre personal le da más credibilidad a su trabajo. Dependiendo, si no es rosa. Escúchame, es. si no es rosa. A lo que ya no se ve como tan bacano. Porque porque el dueño de Amazon? Todo el mundo sabe quién es. Sí, pero, y el, y el pero, dueño de, de, wey, de Tesla, pero, todo el mundo sabe pero quién el es. El dueño de Amazon no quiere agarrar y que en una Uru. Uh -huh. Y que subirse al RUTO, al RUTO, de la URI, fuese. Ay, sí, ahí, no, vaina, no vaina, 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 besos. Vaina, besos. Beso, ¿no? okay, ok. Sí, lleves eso. Tú no lo, tú lo, ves lo ves. viste encaramado en Caramán, un yate con, con una mami chula, da al diablo. En un maldito yate. Mamá huevo. Tú me vas a hablar a mí de eso, loco. Ese tipo también, y le gusta toda esa pampa y toda Hacen esa vaina. Con su vaina, con su yate, la, con su la, vaina. Le, le gusta la atención, este loco. Es, este es mamá huevo. Sí, 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 sí. sí. <laughs> está comparando sí. a lleveso con un joyero sin gato madre. El joyero va para allá también, porque lo arrancó por ahí. O lleveso arrancó. Ya tenía un yate. Es que, es que tú, quieres, tú, quieres, el... tú quieres que te la den cuando. No, de Amazon. No, mi hermano. De Amazon. De Amazon sí, por pues, Amazon de, duró de, mil años. De, de Amazon. En, en, un garaje, en un garaje no era que él estaba. En sí. sí. un garaje. Yo una el, marquesina. Sí, es verdad. De marquesina? Amazon a mil cien el gramo. A mil cien no, manito. En Dominicana está a dos ya lo está comprando oye, un joyer. O, si o si no, pregúntale Santiago. al Napo a cómo te el gramo, que él te va a decir. Maldito, <laughs> ma, mal, maldito ñame. Sí, sí. sí, el dueño de Ice me Boss, mojaron. cabrón, tú vas a comprar Está Santiago. ¿Tú buscando esa payola tuya y esa promo tú como un desgraciado. ¿lo? Santiago. Tú, esa de Ice Boss. Y no me llamaron, tú no viste. y sí, el güey no te llamó. Voy para allá. <laughs> <laughs> no te regalan una vaina por mí hoy. ¿A por oso? mí no. Por mi nombre me llamó el carajito. Y él yo, él fue donde mí. Okay. Y te entregó la funda a ti. ¿verdad? Como tú eres un ladrón, que te quedaste <risa> con <risa> <risa> todo lo que <laughs> tienen en la funda. Yo tuve que decirle: Dame la vaina a mi amigo. Olvídate de los fútboles. Mañana fofos. vamos a ir con una, un vamos, baile a ahí, sin sí, nos vamos a grabar los dos. Él, me, llamaron, me llaman a Santo Domingo. Usted viene para Miami, sí. Cuando usted venga en iBots, le tenemos un regalo. Digo, ready. Yo fui a iBots. Entonces, va por ahí. IBots le ha dado a todo el mundo. Entonces, sí, ¿qué te den a ti? A mí me dieron el otro Él vez. me lo dijo. Él ¿Qué me lo te dijo, te dijo, te te dijo que en noviembre él se topó con el doctor y le hizo, le hizo el regalo me, de algo. Ok, ¿no? perdón, lo perdón. Voy perdón. para allá. Ven, hace te tumbamos la coreografía, que ah, nosotros somos duros, ¿eh? Hace falta Gordoro aquí para que dé Pff. testimonio y dé su conferencia aquí en Brickell. <laughs> y que papá Dios El que hace falta El joyero mío El pana mío El de New Jersey Ese que tiene que venir Jeremy el de clase de joyero Ese Tené, que tiene que venir Que le anda pasando Cuarto de verdad Tenía que porque, meterlo porque ahí Porque también hay unos joyeros Claro Hay unos joyeros Dando cotorra eh. hace, hace falta los que dan cuarto Son los que hacen falta hace, Esos son Hace falta aquí Hace falta Gordo Oro Levantándose Ven con me... cuarto Gordo Oro no Ven, hablan, ven hablan, con, a No te voy a dejar hablar Cállate la boca Ven o no. con cuarto Gordo Oro Porque tú tienes Todos los tuyos Ven sube para acá arriba wey, cuando tú te pones tuyo sabes que eres loco te, contigo te, te wey, cuando tú te pones de que es súper intenso tú, te ves, funny, tú no te ves funny tú no te ves bacano tú te veías bacano ayer ¿Es estate tranquilo de que no quieras sobresalir Nabil pero sobresalir con qué si estoy explicando la cosa como son. no, su. no quieras sobresalir lo que, no, lo que pasa, no, no, lo que pasa no, lo que pasa es discúlpame Nabil tú tengas un buen timing tengas un buen momento la gente te mira no seas tan singa a tu madre y deja a uno <risa> <risa> ya no ah. me crees que sobresalir ya estate <laughs> tranquilo <risa> escúchame hace sí. falta no, no joda la mierda hace falta Gordo Oro para que aquí en Brickel, porque él tiene con el sol saliendo él dice papá Dios de rey ponga la foto cuando era motoconcho lo que él hace ah. siempre tú me estás entendiendo esa vaina de reflexión ¿sabes quién falta aquí? Capricornio no hace Capricornio falta aquí. hace falta aquí una entrevista una entrevista en el estadio ¿Eh? una entrevista en el estadio estuvo a punto de morir, y ahora está viendo el juego dominicano con Puerto Rico ¿Cómo es? Ay Dios perdón. <laughs> es que entre medio un tipo que tuvo punto de morirse y quiero aquí. ¿vale? Y que le faltan dos días de ay, vida. Ay Dios perdón, ay Dios, perdón. Y el tipo es más salud coño, que capri, todo todo mundo. Capri, ¿no? te no, está está haciendo chiquita, un buen trabajo, Capri. Chiquita, capri, ¿no? capri, te voy a decir algo. Oye, está en serio. Mm. Hace falta aquí porque aquí hay, hay unos unos y una vaina que tú romperías. El viejo Capri, no te dejes Capri meter la presión social de cambiar el super mega contenido no. tuyo. No. Y que por querer pertenece a par de sitios. Oíste, ojo uh -huh. con eso, hermano. Bueno, Tenga cuidado. Hay, tu, que, hay que ver. Lo detrás, tuyo es muy original, de Carlos. Lo hay tuyo es muy ver. original. ¿Tú sabes quién falta aquí? Carlos Durán, ¿eh, Carlos Durán? Bien. ¿Qué estuviera haciendo, Carlos Durán? No, así? bien, él está aquí, Carlos. Pero, ¿está haciendo algún, algún contenido aquí? No, él anda con, con la marca oficial que está, que está patrocinando el, ah, el clásico. Okay. Y él está haciendo su trabajo. Carlos está bien. Okay. Pero lo vamos a ganar los soberanos. <risa> <risa> así que voten. Una cosa, hace falta aquí Luis Nicolporán. ¿Para qué? ¿Qué va a hacer Luis Nicolorán? Para que haga sus entrevistas de 10.000 views. Tú haces unos chistes loco a veces que... que no unos chistes, tan, yo, yo, yo porque soy pana tuyo, que me río y vaina, y que estoy aquí para que no me vote. Hace pero... falta Tincán aquí también. Ah, esa, sí se hace, esa sí se hace falta. <laughs> esa sí hace falta aquí. <laughs> el, sí. eh, tincán hace falta en el CEIBO. Sí, no, no, ya... <laughs> Ella hace falta aquí para que se paren en ese <laughs> balcón y se tire su foto en bikini, como ella sabe. En el serio que Ven, está esperando a Tinca. Hace ahí. falta Tinca. Sí, ¿Quién más hace falta? Aquí eh, está gente. ¿Mm? False gente hace falta. Para acá está la lámpara, que no lo hemos visto. da por ahí, rular y la lámpara anda a sí. La lámpara. ¿Quién más hace falta aquí? El líder. Eh, el líder hace nosotros falta. Nosotros no topamos con él en vaina. Tú no tienes ¿Tú la foto. Pues. Sí, te... sí. Nosotros nos topamos con él en el play. Está ah, nos topamos con Topo. Moreno es boca chica. Ya tú sabes, igualito a él. Diablo, tú imaginas a Tontón ton, ton y el Napo llegando a ese play. Visualiza. Míralo ahí. Mira tú, pues. Igualito. Eh, pues. No, 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 no está tan gordo. Es verdad. Y no tiene teta afuera. Tú te imaginas la llegada de Tontón. De, ¿Quién es ese? Mr. Blah. Mr. Blah, la fama aquí. ¿Dónde es que la lleva Mr. Blah aquí? ¿En qué hotel? Sí. Tú sabes que hay un hotelcito, hay un hotelcito, hay un hotelcito, hay un hotelcito que está como para pa Hollywood, para allá, yo creo que... No, yo, tito pa... el motoconcho, el motoconcho, Tito, ah, tito, tito, tito llama, el motoconcho tito, que tito, llegó... Sí, Tito, Tito, Tito. En una casa de albergue. No, 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 yo vi un video de Tito el motoconcho mío que lo conocí hoy, por respeto, o saludos muchachos por el respeto. El, por el respeto, don mío. Tito el motoconcho, ah, el yo, lo vi, yo lo vi en un hotel y cuando yo vi el hotel digo... Estaban filmando el calfe y partieron. <laughs> <laughs> en el hotelcito donde se topó con la cubana. Que, donde que él le, sí, tiro. ¿sí, dónde le iban a dar con un baile, con una sierra. Ya, <laughs> sí, que le iban a dar con la sierra. Y sí, ahí, un, un, ahí estaba Tito. Pero está bien porque Tito está becado. <laughs> Mira... Él tiene un cacho durísimo de, de que... ¿Cómo le dicen? Eh? ¿Cómo que está diciendo? Incrédulos. Oren como los árabes en Nueva York. <laughs> Me encanta la usa. No, Hay mucha gente, hay mucha gente que, que hace falta aquí. Toda esa marca que trajeron, todo su influencia, debieron traer toda esa gente, que es, es el pueblo real. La vaina que esos tigres, la mayoría no tienen una visa o cuando vienen a ver ningún problema, una vaina, pero el pueblo son ellos. Vuelvo y te lo digo, imagínate y visualiza esto: el Napo llegando a ese play. El Napo con, con, con Tontón al lado, con la Benite, ellos así mismo, el Flow, el Flow es cuelota de los ellos tres llegando allí. Tú, tú sabes, yo estoy un poquito que con el Napo entre no nosotros. ¿Por qué? ¿Qué? Estoy guapito con el napo. ¿Oye? El napo, cuando hicimos la escuelita, a los dos días él se puso malo, porque él está malo, señores, salud real. Tiene recaída de vez en cuando. Ajá, y estaba muy mal. Y los, do los doctores que lo vieron me dijeron que tenía una fiebre muy alta y todo. Entonces, <coughs> yo no que vendí, sino que yo agarré y expresé a las personas lo que está sucediendo con él. Y muchas personas entendían de que Napo estaba ya en cama, doctor, para morirse. Mm. Y lo vio en un host. No. Me la fue y hizo un party. No, un host. Y le dijo a una gente ahí que él tiene que mantener a su familia y todo eso. Pero Napo sabe que el baño el, 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 el económico, el, el la parte económica, de esta parte del médica, yo le dije que yo la iba a cubrir. Y estoy cumpliendo con eso. Antes de yo, te soy sincero, yo no dejé cuarto a mi mamá. Y fuiste y le dejaste y el cuarto al Napo. Tú sabes. Y, y no es sacándole que estoy. No es sacándole, no es sacándole en cara que estoy. Si no es mostrando la preocupación por él. Que yo estoy preocupado por él loco mío Y él no puede estar cogiendo de que mala noche, mala la vaina. Noche te, va morir, Bro, son, son, te va a morir, Napo. Te va a morir. Son cosas que personas como el Napo, que, que siempre ha dependido. Él, él su, su, su bienestar y todo lo de él, siempre ha dependido de él. ¿Tú entiendes? Napo nunca ha tenido de que, de, que, de que tengo este que tengo que Entonces él todavía no asimila de que tú te hiciste responsable. Oye, yo entiendo, no yo asimil... entiendo esa parte de si la No asimila y cuando lees esa moña, nunca asimila. No, no va a asimilar, mi hermano. Entonces, él me dijo ¿Él, doctor, enti eso, él, él, entiende que eso son entradas. Él, él me dijo okay. a mí que, vamos a grabar una escuelita antes de irte para Miami. Me dije, Napo, cuando te opere? Y Si yo sé eso, yo grabo 20 malditas escuelas. Pero tú sabes por qué él te lo dijo, ¿verdad? No, no. porque yo quiero. Para pa, pa, pa que, pa que el, no entendamos. Tú sabes por qué él te lo, te lo como dijo. Como yo he dicho, él está enfermo. No quiero saltar después de poder, que él tenga una escuelita zarando. Santiago, él te dijo que quiere grabar una escuelita porque él sabe que tú le pasas una cola diablo, cuando tú vas a la escuelita. Diablo, no te hagas loco ni el estúpido. Diablo, él no te lo está diciendo por otra cosa. Y Dile él na, lo quiere, Y él no quiere pedirte. Dile nada. Él na, no quiere decirte, dame. Él sabe. No. Te lo estoy no, diciendo, te lo porque, no, él, no, no, porque el que conoce eh, eres, no, real, ey, es mentira. el que conoce a Santiago no, sabe pensarlo, que odia. Él no quiere pedirle? ¿El <laughs> <lo que risa> declarado o no. Santiago odia. <laughs> Santiago odia que le pidan. Santiago te da sin tú pedirle. Y en lo que le pediste, él prefiere decirte, vamos a hacer una cuelita para que tú te busques tu vino para romper, para que me pase mi cola para los medicamentos. Y la vaina, mejor tú le dices, nah pues no vamos a hacer cuelita porque uh. Pero eso fue lo que pasó que yo le dije. Yo te apuesto que tú le hubiese puesto una cosita. Y se él lo, lo dijiste cuando tenía la fiebre. Que, que Yo no le puse una cosita. Él no con ese host. Yo, yo lo dejé, no lo dejé cuartoado, toda la misma mamá. Yo no sé si ha a dar comida a esta hora. Lo que pasa es que, es. que se, lo, se lo dijiste cuando tenía fiebre. Debiste decírselo <laughs> de nuevo. <laughs> que él no entendió, fue. Eh, fue que se le bajó la fiebre con el host. Vamos a, vamos a concentrarnos en, en la salud. En la salud, porque lo que tú tienes. Es muy es, serio. Es delicado. Tú lo estás tomando con una buena vibra en el sentido de que sí, las enfermedades. Sí. Cuando tú te enteras de algo que tú, de, que algo que tú sabes, ¿Qué? que tú tienes problemas. ¿Comienzas a comerte vivo. No, el, el, claro. la cabeza, si, es dependiendo de claro, la loco, forma. Hay gente, que... hay gente que se echan a morir. Uh -huh. Hay gente que, que, que con una noticia como esa que le dieron al Napo, él ni siquiera hubiera ido a hacer la escuela, la, la escuela con el ánimo que él lo hizo, ¿te acuerdas? Que nosotros nos reímos muchísimo. él, ya sabiendo lo que tenía de todo, él no lo hace. Él, él, él sabe que él tiene algo, pero él al final. Eh, eh, no se echó a morir, y gracias Ajá. a Dios que fue así. Sí, pero tiene que bajar y cuidarse más. Tiene que cuidarse más. por el Ay, diablo. Sí, tú sabes nunca lo hemos mencionado en este. ¿A quién? En, en este podcast, sí, claro. ¿Quién es clético? Oh, ese muchacho muchachos. Vaina, como es buen vaina ¿Cómo es que se llama eso? Buen <món> master Él es di que, que un artista. El artista. Sí, entonces él, el tipo de que. que Los diablos míos. Que esto, que él tiene 3.000 comentarios y 4.000 en los Instagram. Y es que él tiene un grupo de Telegram y WhatsApp. Y cuando él sube una foto o algo, él lo manda y comenten y la gente entra y comenta. No es que él tiene un público de que orgánico. Porque si no, hubiese llegado a un millón de views ready. Yo, le expliqué todo, yo, yo, yo tuve una discusión con hey. él de porque yo hey. eh, entre cosas y cosas yo soy pana de él no diga que somos ah. hermanos pero soy pana de él y, sí. y hablamos muchísimo de vaina de música sí. y yo le expliqué toda esa vaina de la música mira si la gente en verdad tuviera en día todo lo que da porque tú no eres malo a mí me gusta muchas cosas la que tú haces a mí a mí no es al público a mí en lo personal, yo digo que tú hubieras tenido la vaina más prendida, tu canal de YouTube, que esto, que aquello. No, que, David, que no le venda hielo a los pingüinos, que no con falacia, que todo eso se compra, que lo vio que el vaina. Yo, mi hermano, eso no es así. Si fuera así, todos los muchachos se pegaron la 42 el vaina tuviera lo entonces, mismo, el mismo enganche que tú. Él, él ha apoyado varios talentos, tú sabes, con tema y vaina. Porque consume sí. la música. Sí, porque consume la música. Pero le, él habla mucho y quiere pegarse con mucha Ay, es que, gente. Es que, es que, es que le denomina. Está bien. Puede ser donde sea. Entonces, él ha querido poner como la semillita de la discordia en el sentido que dice de que los artistas establecidos, muchos de ellos, se están aprovechando de la pegada de los artistas mm -hmm. nuevos. Entonces, eso es una doble vía y me voy a explicar. Gracias. Si pueden, déjame desarrollarle un palo. Da Miren. Da la, la del valle. Oye, pegar una canción en República Dominicana. No te garantiza el éxito. Para que tú entiendas. Tú puedes sonar durísimo, duro, pegado nacional, feo y cuidado internacional. Y eso no va a garantizar de que usted va a hacer un peso. Y yo te voy a mencionar 60 casos de, de ese tipo. No solamente en el Dembow. No solamente en, en el año 2022-2023. Te estoy hablando desde los tiempos de. de son pájaros malos. Eh, Moreno Negrón. Moreno Negrón. Los muchachos de Moreno Negrón, muchos están en España quedados y por ahí de todo. Y esos tipos, y no sé si el maestro se me va aquí ya, perdón, Omega, abrieron un camino donde vino Omega y es el rey absoluto de ese género, que, que es el merengue de calle. Los merengues de Moreno Negrón, yo creo que eran frutilos que se hacían uh -huh. quitó, y todo. Y no se oyen como con el swing de Omega nunca. Por esa canción de que son pájaros malos. Y par de cancioncitas maduras. Fueron canciones muy duras que pegaron. Y los muchachos no capitalizaron eso. Un artista que pegó mucho y no capitalizó. Fue Chombo Pana Black. Pegado Chombo. Y más una figura conocida como él. Y, y no capitalizó, no hizo dinero. Hay muchos muchachos allá que han pegado muchas cancion, canciones. Y no hacen dinero. Número uno, porque no tienen manejo. Número dos, a lo mejor tienen el flow, el swing y la vaina, pero no tienen tampoco el equipo de trabajo Estrella en ese mismo flow, Rinald Klein en ese mismo flow, el Dofre en ese mismo flow. Que, que pegaron canciones, pero no, no pudieron avanzar. No, no dieron como el segundo paso y se pegaron de verdad. Parate. Entonces, yo estaba analizando con el doctor Nata, tenemos varios días hablando de eso fuera de cámara. Y digo, doctor, mírame. Ahora mismo está, está existiendo. Eh, un, un movimiento de dembow nuevo, alterno, alterno a lo que está pasando en la música. La música está muy rara en República Dominicana, muy, pero muy rara, muy rara. Y dary Yankee dio una declaración, Eso es un libro, esa entrevista de Dari Yankee de aprendizaje. El que escuche esa entrevista, que es artista, sabe, si coge varias cosas que dijo Yankee, eso es algo que puede resultar en su carrera. Yankee dijo... Cuando yo le pregunté que por qué la música de ahora se va tan rápido la pegada, se van rápidas así, las canciones, y no una canción como como sácala, dale, úsala, déjale caer todo el peso. Hay 20.000 canciones old school que tú escuchas ahora y tú la escuchas como que fue que la grabaron ayer. Y tú te la gozas con la misma emoción de cuando salió. De cuando salieron. Te trae muchos recuerdos y cosas no, así. No, no, no es eso, Nabil. Que canciones tú la cantes. Y que la gente 10 años después, 12 años después, 14, 20 años después, como muchas de esas, tú la cantes, que no sean baladas de vainas así de mm -hmm. sentimiento, y te den la misma emoción, bandolero, cosas así. Oño. La vieja confiable de muchos DJs sí. es algo que se perdió. Y cuando yo le hago esa pregunta a él, me dijo, es muy buena pregunta. Todo, yo, hay muchos artistas de tres, que hace tres años estaban matando la liga y hoy tú no lo escuchas. La hora del trabajo muchos artistas que hoy no están sonando nada. Y él dijo, "El artista que ahora puede hacerse de par de peso, que lo invierta, que sepa qué hacer con el dinero, porque la fama es muy efímera ahora. Es muy efímera." Entonces, el movimiento de, del dembow que está sucediendo de manera alterna ahora mismo en República Dominicana está siendo promovido por un grupo de jóvenes que están el día entero en la calle. Número dos, paran en drogadísimo el día entero. Y bebiendo el día entero. Zombies. Son zombies humanos. Y ustedes lo saben, señores. Y esos son los promotores número uno de, de ese género. No estoy diciendo que es la mejor influencia. No estoy diciendo que es lo mejor que tenemos. Pero son personas que están viviendo una vida. Rulay que se le importa de lunes a lunes. De controlada, Que cuando dan las 6 de la mañana, 7 de la mañana, en los colmados, están vendiendo unas sopas instantáneas y eso es lo que ellos se, se, se comen. Se mete una sopa de vaso para cotarse. Una sopa de vaso, no, para seguir un par de horas más de bonche, Navil. Y esos son los tigres que están consumiendo la música que está saliendo de República Dominicana en su mayoría ahora. Entonces, ¿qué pasa con ese grupo de jóvenes en su mayoría? Que no están atentos, atención aquí en la grada izquierda, no están atentos a las prendas, no están atentos a, que, a, a, a los vehículos, no están atentos a la ropa, no están atentos a nada, que no sea estar endrogado el día entero y ajumado el día entero. Y que la música y, le dé Y la música le denota y que le dé aquí en el cuello para ellos mantener pero, esa nota. Escúchame, déjame seguir con el contexto de lo que estoy diciendo, por favor. Entonces. ¿Qué está sucediendo? Esos artistas que están haciendo la música para ese super público, salvo, porque el movimiento, el movimiento de la 42, señores, de lo que está sucediendo ahí, que eh, es, eso es como un proof de la calle, la 42. Para mí, para mí, la 42 dio dos figuras. Dio dos figuras. La 42 que pudieron salir de ahí. Y vamos a ver a futuro quiénes pueden dar ese paso. Pero esos dos artistas que salieron de la 42, de ese movimiento, tienen flow único, letras, y tienen unos estilos muy diferentes a los que se estaba viendo. Hasta la imagen se ve diferente. Y fue lo no. A flow 28 hay que abrirle un gonfomi. Porque parece que tiene un cuello ortopédico, o algo, porque es así toda la foto y todos los videos así, mira. Hay flow. que tratar de tra poner el cuello así ahora. ¿Entendiste? Pues, busca flow, toda la foto. El -sí. Ese es Se flow. ¿Así? Sí, después se le enseña. Tiene el cocote. Ya, hey, después. ¿sí? después sí, yo quiero después, llevarlo al, al Dario Contreras. Sí, después se le enseña. Cuando yo lo vi en estos días en The con la vaina de Adonis, yo le iba a preguntar, bro, ¿tú tienes un vaina ahí? Porque él está así. Toda la foto lo vi de así. Entonces, tú sabes, fue así. Flow intimidante. Ajá. Entonces, Igual con Maluma con la foto de aquí, amigo nosotros, que también <laughs> a Maluma decir que operarlo porque toda la foto estaba así. Te quiero, Maluma. Oye, Papi Juan, oye la historia. Don Juan. Eh, entonces, del movimiento de la 42, señores, salieron dos estrellas que sí supieron capitalizar y sí se destacan porque tienen un flow único, la letra y toda la vaina, y, y son exportables para todo público. Que son Ángel Dioli y Flow 28. En este caso, Ángel Diola ha capitalizado mejor su carrera que Flow 28. Que esperamos que Diego Tera y el Morenito que está con él dejen el aceite de la vaina y se pongan para la vaina para que realmente rompan. No, hicieron algo bueno, Santiago. Ya vimos a Flow 28 con, con, sí, con Ángel Diola. Eso fue un buen paso. Claro, sí, está bien. Porque sabíamos que había una cosita. Está bacano y todo. Pero no hicieron como expectativa para el junto. Que siendo y que sorprende, como que son Wilson y Yandel. Y no una con el disco. Entonces, resulta, doctor Natra, eh, que ellos dos fue que salieron de ese movimiento de la 42, pero después todos los muchachos, los demás, los que están pegando temita, vaina, este y que lo otro, entonces, artistas como Rochi, artistas como l'alfa, Alfa, Sequi Vicini, entre otros, están ayudando a los muchachos con esas remezcla de las canciones. Claro. Ellos le están dando la plataforma de millones de seguidores, la plataforma... Que le ha costado muchísimos años a esos artistas para que vengan a este mundo y traten de capitalizar. Porque no me diga a mí que el perrote, ¿cómo se llama nosotros? Wander, algo así. Wander, Wander. el vaina. Dice que, que ahora mismo pueden ir a buscar una Mercedes Fiat. Y ah, están no. pegados, no pueden. Pero es que eso no es así. Es, tampoco, es, que eso no es así tampoco, eh, lo que estoy explicando no, aquí, no. naví Está bien, ok. Pero es que eso sí, es and and trabajo, you. mi hermano. ¿Entendiste? Ellos están comenzando. ¿Eh? Lo, que, lo, que sí, lo que sí nosotros vamos a entender. Uh -huh. Lo que sí hay que entender y hay que darle vito bueno, ¿verdad? Primero al Alfa, prestar su plataforma, a prestar Roche su canal. Rochi también. Pero arrancamos por ahí. Sí. Rochi, Sequivicini. Eh. Eh, todos esos tigres, todos esos tigres. Ah, ¿sabes sí. o sea, quién salió sabe de la 42? Y, que no puedo ser injusto. Tibi Guns. El Tibi. ¿Me entiendes? Y todos esos tigres están apretando sus plataformas que ellos tienen muchos años creándolas, buscando palo, haciendo diligencia. Y estos chamaquitos con su música, que esa música ah, es consumida por ellos, escúchame. por carajitos que no le paran. Excúsame. Ajá, dime. Bulín 47. Bulín ¿Sí? también. No ha, apretado su, ha Apretado su plataforma también. Sí. Entonces, Eclético... Sí. ¿La rompiste, fue? Ah, sí. Ecléctico. Eh, él es pana amigo pero hay cosas con las que yo no voy a estar de acuerdo con él. Es nunca que futrao, Está quedado, está loco por pegarse, está loco por grabar con otro tigre Él va a hacer su diligencia porque ya Rochi, Rochi va a grabar un disco bueno, Mira, él graba un disco con el nene, muy bueno, uh -huh. con amenazi. Sí. Y le dije, te salvaste, la, te salvas la vida. Y se quilló conmigo que porque yo, porque tú necesitabas una persona que te prestara tu plataforma para que la gente te conociera, porque tú no eres malo. Pero tú a pulmón forzando, montando pila, gente, la te va a prestar atención. El grupito de pana que te, que te consume no te da ni siquiera lo views que tiene que darte, loco. Entonces habían vainas que yo se le explicaba y él decía que no, que aquello que hay un monopolio, que esto que aquello. Y por más que yo intentaba explicar eso, ya yo terminaba soltándole en banda y no le explicaba nada. Ya se de ahí, mamá, wow, usted me va a volver loco a mí. ¿Me entiende? Entonces, esa, esa parte de venir, todos estos tigres, y prestarle su plataforma a esos muchachos, que esos discos iban a quedar bailándole en la 42. Lo iban a bailar la 42, yo cuando lo escucharon la 42, lo escuchaba de que después en cualquier pongo cualquier vaina, yo, mía está duro, lo iba a poner dos veces en la discoteca, eh, al mes ya el disco no está, ya no lo dejo de poner. Pero sin embargo, viene el Alfa, Roche, Bulín, Sequi, todo el mundo, ¿eh? y lo pone esos muchachos a que más personas los escuchen hasta fuera del país. Mierda, qué heavy, qué bacano está eso. ¿Y quiénes son esos muchachos que, que esta gente, todas artistas grandes, están grabando con ellos? Entonces le pueden prestar atención más personas lo están escuchando más personas, no se va a quedar el disco en la 42 nada más. Entonces, que ya que esos artistas tengan oportunidad y no capitalicen eso, ya es problema de ellos. Ya, ya, yo lo que le queda fue que seguir haciendo mucha diligencia, porque si Alfa, vuelvo y repito otra vez, Bulín, Roche y todas esas personas pusieron ojo en ustedes, es porque ustedes tienen algo. Pero tampoco vayan a creerse que de que, es que ustedes son de que los mejores escritores de la bolita del mundo. Ustedes están moviendo. Una música que es de consumo urbano underground. Ustedes son underground. Los tigres lo están sacando para la luz. Venga, venga para acá, venga para acá. Venga para lo claro. Entonces, esa parte ustedes tienen que aprovecharla y, 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 y como con altura, porque no vayan a crecer, porque ese es el problema, que como están pegados en el barrio, que eso es lo que pasa con ecléticos como están pegados en par de sitios, y hay tres tigres que le dicen que están bacanos, los chamaquitos se nublan. Loco, tú no lo estás viendo que el alfa te la está dando, que si sí yo qué, que si sí yo cuánto. Y lo nublan, que eso es, que hay muchos malos coristas que lo nublan a los carajitos y no lo dejan fluir. Entra, venga. Dale, doctor, lo que te que tú en vivo. La gente sabe que estamos. No estamos en vivo, pero ven que. Estamos en una habitación de 6 mil dólares, loco, que es lo que tú me estás hablando a mí. Mírame, David. Eh, sí, dime. Eso es así. Lo que tú dices. <laughs> Póngase para su número, muchachos. Vamos a trabajar. Eh. A los Foques Radio le abrió las puertas. Pero yo voy a hacer una pregunta. Le abrieron las puertas, porque nosotros tuve que no andamos entrevistando a nadie ahora mismo, de que así, de altitis y vaina, vamos a unirnos a este movimiento de apoyarlo. Sí, muchos de ellos han ido donde Luis, cuando lo veo allá y lo veo con 60 mil views, con 30 mil views, digo, se lo llevo el diablo. Pero No, ya un, no vamos bueno, a pisar los Foques. Pero ya una pregunta. Si esos muchachitos no hacen un remix de una de las canciones de ellos que está sonando nada menos lo colmadito sí. y en la sonita de ellos. Si no hacen el ritmo y con un artista grande, ¿qué tú crees que puede pasar con esa canción? Se queda en la 42. Lo vamos a bailar cuanto tigre, Nos vamos a todo el mundo y se y... Dior y Flow 28, para ustedes, claro. Se queda ahí abajo, señores, lamentablemente. lamentablemente. Yo voy a estar todo el tiempo de acuerdo. Ahora, yo quisiera saber, yo no sé si tú vas a querer hablar un día, otra o traerlo que le digo, para que él no vaya turbado como él sabe andar. Y nos explica a nosotros. Venga, mi hermano. Diga por quién? qué. Ese sí va porque, a quedar hablando mierda en internet. Espérate, mamá huevo. Déjalo hablar. Para que él nos explique, ¿verdad? Para que el mundo lo escuche. Él se siente ahí y nos diga, mira, mira, Nabil. Oye lo que pasa. Es así, es así, que, así. Es que así. así porque uno quiere escuchar. Porque él tiene un hay punto de vista. Usted hay nuevo escuchar, talento hay que escucharlo. Ustedes Ustedes han visto que nosotros nos conviene más llevarles de Dalisa y todo eso. Ustedes lo este. están viendo, ¿verdad? <laughs> Sí, él es de la Lisa, <laughs> la mamiquín, esa vaina. Mamiquín, la mejor. Y de todo. No cometan el error de ir a otra plataforma. Traten primero de venir de nosotros. Y nosotros darle la exposición de 100.000 mil personas, 120.000 mil personas, los en vivo. Cuando tenemos que Son muchos como el Pachá. Los queremos mucho. Primero contacten por aquí, vengan a hacer las entrevistas por aquí, para nosotros echarle el agua bendita. Entonces todos ustedes van a la demás plataforma, ustedes saben, de los 30 mil views, 40 mil no me se metan a bruto, porque cuando lo vemos por allá, nosotros decimos, coño, ven por aquí, que estamos haciendo la vaina bien hecha, más bonita, mira a David Ortiz. La mejor entrevista la han hecho a Bill Papi, que los cronistas deportivos me han escrito todo. Hemos sido nosotros. Gracias a Dios, porque tenemos un formato de entrevista bien diferente, bien bonito, tú sabes, bien bacano, miran el Dior. Nosotros la primera que, la que, persona, que, que son que al final no son entendidos, eso es no, Espérate, que no son uno, al final la gente tiene que entender y el público y todo el que consume ver, tiene que entender que no es de que la entrevista de que con las preguntas de que, que me senté de que, que de lado y de que, que usé un tono de voz porque no nosotros tenemos conversatorios con la gente que viene aquí porque nos sentimos bacanos con ellos. En Mira la vibra de David Ortiz. Ese tipo me dio una yo nunca había sentado no me había pasado más de cinco minutos hablando con David Ortiz nosotros duramos 50 Pero tú ahí no en conoces chichando. a nadie es que tú no conoces a nadie no, yo misma. no conozco a nadie yo conozco a los tigres en medio del barrio eso es que yo tengo que conocer ya bueno Huevaso. nada un abrazo a todo el que está viendo este podcast de la me gusta comenta eh, necesito un favor tuyo lo queremos muchísimo eh, ya pronto hola, regresamos hola, j necesito un favor tuyo pronto regresamos a República Dominicana con los envíos. no por favor necesito un favor tuyo ¿Qué Borra el video. Te voy a borrar. <laughs> ah. voy a esto. Oiga, eh. Te voy a devolver el rol. Borra el video. Dale, Subo ¿eh? Súbelo 20 veces. <laughs> ¿Qué me importa, amor? <laughs>